Bueno, y yo quisiera ya llamar al estrado, a Manuel Rico, que él se va a encargar de cerrar este acto. Por mi parte y en nombre de todos los artistas que hemos intervenido, agradecerles a todos ustedes su presencia, agradecer también a la SGAE, agradecer por supuesto a la Embajada de Austria, y pues nosotros lo que hemos deseado es que ustedes pasen un buen rato como nosotros lo hemos también pasado. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ya noches a todos y a todas. Yo cuando estaba viviendo este acto cultural, estaba recordando mi experiencia en Viena, cuando hace 3 años bautizaba el Instituto Cervantes la biblioteca del centro que tiene en la capital austriaca con el nombre del premio Cervantes Juan Gelman. Pues bien, allí hubo una lectura de poemas por parte del premio Cervantes, del argentino Gelman, en español, pero fueron traducidos al alemán por una serie de actores y actrices, y la verdad es que se vivió una experiencia mágica porque pude ver en directo cómo podían convivir dos sensibilidades, la de un poeta que escribía en castellano o en español y además un poeta de Argentina, y los alemanes o los austriacos, los germanohablantes de Austria, de Viena, que habían vivido también en ciertos momentos de su historia una experiencia muy parecida a la que vivió Juan Gelman bajo la dictadura de Videla. Bien, pues ese clima mágico, esa experiencia, de alguna manera la he vivido en el acto que hemos celebrado hoy. Ha sido un encuentro de amantes de la música y de la poesía de España con lo mejor de la poesía escrita en alemán, aunque solo dos de los poetas a los que se ha evocado y se ha leído y cantado hubieran nacido en Austria. Ya Georg Pichler, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ha hecho una lectura y un recuento sobre la vida y la obra de cada uno de los poetas. Por ello me ahorra el que pueda o el que deba extenderme en esa vida. Pero sí quisiera resaltarles algo que me parece esencial, que a veces la poesía se lee solo, de manera, digamos, huérfana, sin la compañía de la música, y a veces la poesía se queda, como digo, huérfana, le falta algo. En esta ocasión la poesía la hemos vivido acompañada de la música, acompañada de la voz, acompañada del piano, del violín y acompañada de imágenes. No me olvido de los pintores que han aparecido en la pantalla, con lo cual se ha producido un clima mágico en el cual hemos recibido todos los oyentes, espectadores, una materia nueva, un producto híbrido entre poesía, música e imagen. Quería resaltar que hemos podido acercarnos a 4 poetas que han vivido experiencias históricas especialmente dramáticas y que los han vivido en paralelo con otros poetas españoles. Rilke y Trakl vivieron el tránsito del siglo XIX al siglo XX y vivieron los conflictos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, del mismo modo que lo vivieron poetas como Antonio Machado, como Miguel de Unamuno, como algunos poetas de la generación del 98 y del novecentismo, que de alguna manera estuvieron sufriendo y visionando los conflictos que iban a llevar en Europa la Primera Guerra Mundial. Y Celan y Bachmann vivieron de manera muy directa la Segunda Guerra Mundial y vivieron la construcción europea, puesto que ambos murieron en los años 70, el principio de la construcción europea. De alguna forma coincidieron en el tiempo con los poetas españoles que nacieron en la década de los años 20, los poetas de la posguerra española como Blas de Otero, como Pepe Hierro,
como algunos otros poetas muy conocidos, algunos de los cuales han sido galardonados con el Premio Cervantes. Por tanto, hay un paralelismo entre la experiencia que viven los poetas en alemán, a los que se ha cantado, y los poetas españoles que vivieron en el cambio de siglo y que vivieron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y el fascismo y la construcción europea posterior a la guerra. Por último, quiero resaltar que han sido, y lo resaltaba también el profesor Jörg Pichler en su intervención, han sido una muestra de una poesía que se centra en la intimidad, en los paisajes, en el mundo más íntimo y más recóndito de la persona, en el amor, en la evocación de leyendas, pero también es una poesía llena de melancolía y llena de tristeza. Y es una poesía llena de melancolía y llena de tristeza porque, dada la situación histórica que viven todos los poetas, los poetas que he mencionado y que han aparecido aquí hoy, no podía ser de otra manera. Quienes vivieron los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo, no podían escribir una poesía especialmente alegre. Era una poesía de amor, pero una poesía también oscura, manchada por la melancolía y por la tristeza. Yo creo que ha sido una muestra de poesía de la universalidad, de la inexistencia de fronteras, de la necesidad de que los hombres sean capaces y las mujeres sean capaces de reflexionar sobre las grandes incertidumbres de este siglo, que en el fondo no son muy diferentes de las grandes incertidumbres que vivieron estos poetas cuando empezaron a escribir. Cierro agradeciendo a Maite y al grupo Retablo y a todos los artistas que han acompañado, y especialmente al maestro Pablo Bettencourt, el espectáculo de poesía, música e imagen que nos han servido. Quiero agradecer también al Foro Cultural de Austria y a Bárbara Liestork su aportación y la magnífica idea de estabilizar de alguna manera este tipo de actividad, a la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, a la Embajada de Austria en España y, por supuesto, a todos los que han venido aquí, su presencia, su apoyo, su comunión con la poesía, con la música y con la imagen. Muchas gracias y doy por cerrado el acto. Gracias.